challenge. Restoring balance. You have my thanks. The dragon becomes me. No, su puta madre. What is that melody? ¿Cuánto dura? My gift to you. What's up? ¿Ir por aquí? Interesting. No estoy curando, ¿cómo es? Pero te subas a la carga, que entonces no te puedo. Vale. Watch here. Atrás, ¿dónde estás de vos? Joder. Es que... ¡Hala, tío! ¡No pego un tiro! The spring flows anew. I'm with you. もう大丈夫. The payload has reached the checkpoint. Salda, ay, que está el muro de la mesa. Izquierda, izquierda. Detrás. Reaper detrás. You're all good. 60 seconds remaining.
Ha matado puñetazo. Dios mío, no. Tío, es que no. Hacer la ulti y tenías poquita vida. Cuando la he hecho tenía la vida entera, lo que pasa es que... Te han bajado mucho. Claro, es que me ha focuseado todo el equipo. Detrás Reaper, detrás Reaper, detrás Reaper. Wow. Todos ahí. ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? Joder, es que no... Tío, acabo de llegar. Joder. Nada, Clara ha estado en esa puta ulti que he tirado ahí. Bueno. Ah, porque la he tirado porque digo, los están todos en la carga y digo, los levanto, ¿sabes? Y ya está, y se acabó. Porque bien, con eso ya se pasa el tiempo, ¿sabes? Pero es que me han explotado, literalmente. Ya, es que... Esta, es que cuando Sigma quizás hace la ulti, pues se intentan focusear en él también. A no ser que te pongas un escudo. Claro, quizás lo que tenía que haber hecho era eso, ¿sabes? Tirar la ulti y después poner el escudo, estando arriba, ¿sabes?
Claro, porque siempre van a por ti a saco. O sea, claro, pero eso es una mecánica ya un poquito más avanzada y no la tengo en la mente, ¿sabes? Nada, pues. No tengo tanto tiempo de. ¿Cuál? ¿De qué? Se puede poner el escudo mientras que trae la ulti. Sí. Precisamente para poder hacer tu ulti y que no te puten, porque además puedes poner escudos a altura. Cosa que claro, yo lo sé, lo que pasa es que no lo tengo mentalizado, ¿sabes? Ya, bueno, oye, que no es competitivo, da igual, se practica. No, pero bueno, pero a ver. Es como, por ejemplo, lo de lanzar piedra y automáticamente lanzar disparo, ¿sabes? Es una mecánica que la hago la mayoría de las veces, pero todavía la tengo que pensar, ¿sabes? No la tengo interiorizada total, sino que la tiro y tardo medio segundo y digo, hostia, es el disparo, ¿sabes? ¿Y no tiene una que es como que si le lanzan un proyectil, él lo coge y no le hace daño o algo así? Sí, por eso el agujero negro, sí. Ah, vale. ¿Y luego qué hace? ¿Lo devuelve? ¿O qué hace? No, lo chupa y se lo chupa como vida. Ah, vale, es eso. Vale. Vamos a probar la skin nueva, que ya la tengo. Joder, tío, la skin está brutal, pero la cara es una mierda. Pues anda, que la skin de Genji, la de la tienda. La barba está fatal hecha, tío. Está fatal hecha y la cara es como que si estuviera. Que ha tomado mucho porro en la galaxia. No, después como que las texturas son pochas, ¿sabes? Ah, es una movida mover la cámara. Hostia puta, como una para. Madre mía, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No, las esquinas, sino que va a ser un mareo. Cuando yo muevo la cámara, mueve la galaxia que tiene el este. Ah. ¿Tendrás huevos galácticos? ¡Qué asco, tío! Vale. No. Venga, va, que no tienen DPS, creo. ¿Te has cagado las torretas, por favor? Pero voy a poneros un escudito por aquí. Que viene. La Ashe está detrás. ¿Cómo me vas a matar ese tío detrás tuya? No. Pero que ha tirado un healer. La Kiriko, ¿no? Sí. Ha puesto otra vez la situación la. Sal. Tendrás a te. ¿Qué es esto? Pobre hombre. Otro salido. Hello.
Uy, las torres. Okay, ahí está. ¡No! El tanque por donde está. Bueno. ¿Qué viene? No. Joder. Primera muerte, coño. ¿Están muertos? Está solo. Ah, muy bien. Yo muerto por la simetría de las torretas. Es que me he puesto a hacer un res con todo eso ahí. Con... Joder, tío. Humanity is shackled. I will find the key. Bueno, por lo menos te curas tú. Ah, agrupa. Este tiene sáter, yo creo. Hombre, claro que lo tiene que tener, si no lo tiran toda la partida. Oye, se me está moviendo fatal. No sé por qué. Nada, es que no lo veo. Bueno, muy pronto lo ha tirado. ¿Pero por qué no me va esto? A mí es necesario, pero no vaya, si estás solo. Si tenemos 4 minutos para llegar, si relajados, hombre. Tiene torretas la carga. What has impeded the payload? I see one. Enhancing your vitals. Está arriba, ¿no? That was a fatal shot. A taste of poison. Dios. Ya verás cómo se van los 4 minutos volando y estamos en la misma.
Kiki. Bueno, bueno, aquí. El que se lleva las destacadas del grupo. Encima, esta no me digas que fue la de esa. La que nos murimos todos y estaba él solo. Sí, creo que sí. Joder. Tiene mérito, eh. La verdad es que el Genji está muy OP, eh. Pues si le nerfearon, ¿no? ¿Cómo? Pues si le nerfearon. Está muy OP. Si lo sabes usar, está muy OP, tío. Omar, por favor, no hables más. Tiene una movilidad de la hostia, tío. No vale, me jodas. Es un personaje que, bien usado, Genji... es muy por culero, tío. Muy por culero, pero, tío. Pero dime cuánto Genji ves en rangos altos, tío. En top 500. Bueno, vale, pues a lo mejor en rangos altos no estará tan OP, pero aquí sí. ¿Quién está en rangos altos? Genji es un héroe especialista, tío. O sea, tienes que jugarlo muy bien para sacarle un buen valor, ¿sabes lo que te digo? Las partidas. Cuando lo juegas bien, tío, es un héroe que es muy efectivo, tío. Sí. No, pero vamos, es que básicamente es un tanque, tío. Básicamente es un tanque. ¿Cómo que? O sea, tú te puedes tanquear tú solo a los 5. Ah, por el reflect. O sea, porque. Por el reflect, por la movilidad, porque, claro. Por todo, ¿sabes? Mm. Porque. Es que es un héroe que defensivamente es brutal. No solo por el reflect. Defensivamente también flipas, tío. Cuando va la backline, buah. Que sí. Por eso digo que a mí me parece que es un héroe que está muy OP, tío. A lo mejor en rangos altos, no. Porque a lo mejor los rangos altos, pues bueno, pues tienen una forma fácil de. De engancharlo, lo que sea, pues lo que tú quieras. Pero para los rangos en las los que alas, estamos nosotros, tío, las a mí es de los un Genji bien usado, te determina una partida, tío. Sí, ¿eh? Y estoy bien usado, no estoy hablando de un mega pro, ¿sabes lo que te digo? No un tío que se saca la polla, sino simplemente un Genji bien hecho, es la polla, tío. Bueno, y ahí se está viendo. Mira que eras malísimo de Genji, pero tío, como estás jugando un montón, pues al final, tío, se te está dando de puta madre y al final te estás hinchando a baja, cabrón. Ah, pero que eras malísimo de Genji. Claro. Y es que se nota mucho. Genji, bro, que te lo diga quien quiera, que yo no jugaba Genji, no tenía horas en Genji, no tenía nada. O sea, jugaba Genji. Cuando empecé a jugar a Genji, era terrible. O sea, pero malísimo. Pues yo le asocio a Genji totalmente, le asocio a Genji. Claro, pero porque ahora es el que más usa, pero antes solo usaba Widow y Junkrat. Qué bueno. Y Hog, cuando jugaba Hog, solo jugaba Hog. No jugaba nada. ¿Sabes? Bueno, a ver, es que cuando uno empieza... Pero... Es que Genji, tío, o sea, al principio es un personaje muy... O sea, yo al principio digo, ya está, yo este personaje no es para mí, no puedo con... O sea... Pero vamos, yo qué sé, es echarle horas, tío, y aprenderte las mecánicas y ya está, tío. Vamos, pero eso es todos los personajes, tío, claro. Sí. Eso es todo. Si lo combinas con una con un Pocket o un Nano, lo que sea, pff, se puede ser devastador, tío. Joder, yo recuerdo cuando antes del nerfeo a la Mercy, recuerdo irme contigo con Mercy y hacernos un equipo tú y yo solos tanqueándolo, ¿sabes? Pues solo por la movilidad, porque no te dan. Claro. ¿Sabes? Porque entre que a la Mercy es difícil darle. Si se está moviendo mucho, o era difícil darle antes, ahora es bueno, un poquito más fácil. Pero entre eso, la movilidad del Genji y el Pocket y el Healing. Yo recuerdo ser muy por culero el rollo este. No, cuidado. Ahora por escudo. Me ha pegado. Oh. Vale, gracias. Muy tocado ese... La ha revivido. ¡No! No, no me ha dado tiempo. La Mercy Low. ¡Ay, Dios!
está la cosa. No hay support. Stop their barricade. Just what they needed. No me voy a cambiar porque tengo la ulti ya. Pero voy a poner la brisa en cuanto me tire la ulti. ¿Perdona? Oh, Dios mío, ¿dónde estás? Vale, por la Mercy. Por el Rain. ¿El Zen lo habéis matado? Sí. Vale. Sí, sí, sale que está. And the lead will be ours. Dios. Genji, ¿qué te puedo coger? No, no. Estoy intentándolo, pero es que no puedo. No me había dado cuenta de que venías, tío, por eso me había ido. Ya es que me he quedado solísimo. Y digo, pues para agarrarme a uno, porque si no. Llevo media hora diciéndole al Lucio de. ¡Oh! No, mierda, estoy muerto. Oh, Dios. Wow, Dios. No ha puesto la granada, no sé. No. No tenías jabalina. No, porque se la había tirado al Rain para haberlo tirado, tío. No, no. Lo de moverla, no de lanzarla. No tenía nada. Vale. Es que he intentado tirar al Rain por todos los medios y. Ya. Porque eso te sirve para. Sí, sí, lo sé, pero que. Bueno, que no lo tenía. No, pues como cuando yo con el Susu. Si lo gasto para que no muera el otro support y luego me viene aquí otra historia, pues no puedo, claro. Se van medio, cuidado. No. No puedo. Una barbaridad. El enemigo ha claimed the robot. Group up here. Photon barrier is ready. More on your side. I'm here to support. Your end is within my reach. Feeling more powerful? ¿Está ahí? No, era un observador. ¿Cómo? La voy a ayudar. Va a tirar ulti, seguramente. Por el tren. Ay, no puedo. Matamos al rey, matamos al rey.
una guay, buenísimo, muerto. La Messi, la Messi. ¿La Messi capé? Now this is ethical healing. Hello there. I am restored. Gagné. Low. Buenísimo. Need a moment to recharge. Reality saves to my game. Madre mía, Toyota. Coge la May, se pone envía. La May es mía. Dos veces en lugares cerrados. Voy a hacer un res. Tu geniata cuando tiene peso a tirar. Para atrás. No, más está cerrado. Sí, no, Mike, por ahí no. Bueno, vale. Pues están. Sí, vienen por aquí. No, sí. Oh. No. No me ha quedado un poco. Reunidos conmigo, pero aguántate. Eso es. Cuidado. Tengo Blade, ¿eh? Joder, pero está Moira, tío. Dios. Buena. No, no puedo curar todo eso. Ya, sabrá que da gusto. ¿A ti te sale también como Raquel 2020? ¿Cómo? ¿Quién?
Raquel 2020, ¿qué dices? A mí es que me sale como Raquel 2020. Ahora me llamo Raquel, chicos. Raquel. ¿Por qué dicen Raquel racista? No he entendido. Raquel. No sé, me he perdido. Me parece un poco falso que me hayan robado ya el play, pero bueno, ok. Ya. Voy. Él ha dicho, voy. Mis 32 kills, ¿qué? ¿Dónde está mi play of the game? ¿Dónde está? A mí me suda los kills, pero mientras que he ido al equipo a ganar, GG. Ay, madre mía. Pero es que lo del Zenyatta hace un daño con el orbe, que es que dices, Dios. Los Zenyattas me cargo yo. Uf. O sea, es que como me gustan los Zenyattas. Si es que son tan vulnerables. ¿Ves cómo lo he dicho? Por eso da miedo jugar con él. Yo cuando he jugado con él, casi siempre el otro support ni se acuerda de mi existencia. Entonces, como... La skin que han regalado del evento de Zenyatta no está mal. Blanquito y morado. Bueno. Sin más. Normalita, bien. Bueno, podría ser peor. Pero vamos, que se han sacado... lo que han querido de San Valentín, porque esas skins ya estaban y no eran de San Valentín. Así que bueno. Ya, como la de Lucio. Total. Yo cuando pensaba, digo, ay, serán una para Mercy Genji. Y luego vi esa foto y dije, Dios, qué putos vagos. Se lo han hecho para el evento la de Hanzo. De verdad. Me acuerdo yo en el 1 cuando había un evento, no sacaban una skin precisamente. Encima eran gratis de conseguir. En fin. Nah, en fin, todo el día con el poi 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 en la cabeza, no puedo con él ya. ¿Qué? ¿Con el qué? ¿Qué es eso? La canción esa del TikTok. ¿Cuál? ¿Omar con TikTok? No puede ser. ¿Por qué no? Sí, tan arcaico le ves. De hace un montón. ¿Le saldrán buenas chinas? Porque seguro. De hecho, tengo dos TikTok. Bueno, oh, cuentas bueno, Smurf. ¿Qué has subido? A ver. ¿Y cómo te llamas en TikTok, si se puede saber? Y anime 77. Y anime. No. Ah, bueno, mira, aquí Omar, ¿no? 70, Omar War 77. Espérate, que sea la verdad. Espérate, que sea la verdad. Se está riendo. ¿Qué pasa? ¿Qué sale? Omar. Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Vota tu favorito de genios. Nah, bro, estás enfermo, bro. Omar, dúchate, tío. ¿Pero qué sale? ¿Qué sale en la cuenta? ¿Qué es eso? Nada, bro, son vídeos de anime, bro. Y anime 77. Luego lo veo. Pero es como... esto, ¿cómo se llama? ¿Hentai? ¿O qué es eso? No. Porque no creo que te dejen subir esas cosas en TikTok. No puedo ir hasta allí, creo. No. Digo, mío, no. Ah, que están aquí. Chicos, no puedo, es que estoy aquí con los DPS, no. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Bueno. Terrible. Me estaba riendo porque estábamos todo el rato dando vueltas a la casa. Y luego tú te has unido. Y ahora ha sido como, madre mía, ¿qué es esto? Bueno. Sale ahí, va. Heroes
Venga, tonto. Me muero. ¿Qué está pasando? Es que es imposible. ¿Por qué no se muere la gente? Yo estaba rompiendo la torreta que la tenían colocada para cuando cruzáramos el puente comérnoslo desde arriba. Al cruzar. No, arriba. No puede ser, no lo estoy creyendo, ¿qué está pasando? Ah, vale, es que he salido el torrete ese, de verdad, no me acordaba. No puedo más. Es que es una altura esto. ¿Qué está pasando, chicos? Refléctame esto. Estoy intentando matar a la peña, me la puedo. Es lo que está por aquí, cagado, ¿no, tú? No, es que esto. No. Sí me ha tocado, tío. Yo no sé, no sé, es que no sé. No sé. Bothersome. La torreta, primo, no puedo romper la torreta. ¿Cómo me la apoya? No puedo, tío. No puedo, tío. No puedo. Es horroroso. Da igual, es que da igual. Da igual lo que me ponga, esto no. No, bro, menos mal que ha empezado a matar algo el otro DPS, loco. No, ¿cómo iba a pensar que ya te mu-? Como el puto Sigma, no se me escucha ningún nada. Tiene una puta torreta ya. Es que no se puede. No hay healers, ya está. Madre mía, esto podría haber sido un competitivo perfectamente y, en fin. Hostia puta, qué mal. ¿Ves? Por partidas como estas, no quisiera entrar en competitivos. Es que... Madre mía. El problema es que estas partidas son las que te tocan en competitivo todo el rato. No. Esa es la historia. Todo tremendo, tremendo. Vamos a seguir viendo a Yanima 77. Ah, eso.
A ver. Pero esto lo haces desde el móvil o con el PC. Sí. Y anime. Pero aquí me sale. ¿Qué es esto de? ¿Tema? Pero esto de creadas 100% por inteligencia artificial, ¿es esta cuenta o qué es esto? Pero, sí, pero sí. Has hecho un vale. Hanzo sin querer. Ha salido un Hanzo aquí. ¿En cuál es? A ver. Pero, a ver, bof, qué locura, primo. ¿Y qué haces para que te salga? ¿Dibujas algo y la IA lo hace o...? No, es todo por texto. Sí, tú se lo dices, primo. Por ejemplo, le dices claro, la humanidad en 2050 quieres. Y te dibuja una cosa. Exacto. Vale, no, vale, porque había un filtro que sacabas una foto o algo así y lo volvía a anime, ¿sabes? Tipo... Sí, no, esa también la tengo. De hecho, muchas de esas... Yo uso dos aplicaciones. Lo que pasa es que los últimos vídeos son solo de una aplicación porque, digamos, yo tengo una aplicación que genera las imágenes, ¿vale? Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que hasta hace un par de días o tres que han metido como unas actualizaciones, estaban bien, pero como que quedaban medio raras, ¿sabes? En plan, la cara a lo mejor no salía bien, o había cosas raras y tal. O sea, el contexto general molaba, pero necesitaba la otra aplicación para que quedase guay. ¿Qué pasa? Que yo por eso utilizaba las dos aplicaciones. Lo que pasa es que lo que te digo, ahora han metido un par de actualizaciones con un par de cosas nuevas y muchas de esas funcionan ya por sí sola en la otra aplicación. Yo. Nah, en fin, lo más dándose autolike en todos los vídeos. Bueno, hombre, por supuesto. Se empieza así. Claro. Al que en verdad no lleva nada subiendo, llevas un día subiendo vídeos, ¿no? Sí. Pues ha subido ya unos cuantos para un día. Es que, a ver, ya llevo un tiempo haciendo las fotos, lo que pasa es que el otro día se me ocurrió subirlas. A ver, los seguidores. Omar y Lasey. ¿Cómo? Sí, a ver, claro, yo me sigo a mí mismo con la otra cuenta porque con la otra cuenta, digamos que empiezo las reproducciones. Porque es que no, pero es que eso es así. Ya. O sea, si tú tienes un vídeo con cero reproducciones, no se muestra a nadie. Pero no usas hashtags. Sí, pero aunque uses hashtags, no se muestran a nadie prácticamente porque tienen cero reproducciones. Ahora, en cuanto ya empieza a tener interacción, entonces se lo empiezan a mostrar a la gente. Bueno, lo mal, ¿eh? Sí, ahí haciendo sus triquiñuelas. Hombre, a ver, pero es que... Que todas las hacemos dicho, cuando uno momento, se inicia. Yo en su momento tuve un canal con 10.000 seguidores, ¿eh? Bueno, ahora ya estas cosas ya no sabemos si esto es una realidad o te estás ahí... Y empezaste así. ¡Tío, Dios! El horror. Está pasando. Que corra. Esto es horrible. ¿Cómo curo? He recibido creo que un total de 0 healing. Es imposible con el anti-healing que llevabais. Y la Kiriko se había muerto. Bueno, y ahora vamos camino. Bueno, estamos aquí frenando. Qué agresivo eres. ¡No! ¡Anti-heal! ¡No! ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Una torreta? No puedo más. Sí, es una torre. Esto me pasa por intentar. Que me trago el shatter, siempre lo mismo. Me mata el enano todo random. Se está spameando desde la otra punta. Nah, tío, enano gameplay, o sea, que ya lo sabes. Está como funciona enano, tío. No sé dónde está esa mierda. Ya la veo. La torreta con una bala. Ay, no te puedo curar. No, esto es mucho.
fuera el Rain. Para la Ana. Joder, no puede piquear. Vete a echarles una mano. Vete a echarles una mano con la Tracer. Vale. Ya viene el Rain aquí, modo enfermo con el. Mierda, mierda, no te puedo. ¿Dónde estás? Grito fuera. Tiene push, la Tracer tiene push. Now we push. Do not falter. Joder, hay una torreta de mierda ahí. ¿No? Pues el. Sí, tío, pon a tu espalda. Tío, ¿dónde llega la mierda esta? ¿Qué es? ¡Socorro! En fin. Medical technology is truly extraordinary. Vuelve, vuelve. Torreta y mierda. ¿Por qué me lo como yo si soy el que está más lejos? Por favor, lo pongo. Toca, toca, toca. Ah, vale, mira, estoy muerto. La torreta está detrás. El enano detrás tuya, cuidado. Estoy escuchando algo. El enano está ahí dentro. El enano. Voy, voy. Hay alguien por detrás, ¿eh? Una tres, la tres está por detrás, cuidado. Dada. El Reinhardt está ahí detrás. Conmigo, Tracer. Salir de ahí. No. La Tracer estaba detrás de mí todo el rato. Sí. No, te has puesto al lado. Y encima la granada estaba en el suelo. No, ni siquiera la pegó a nadie. No la he visto. La tenías de espaldas. Vale, vale, Ya no, a ver, yo es que lo he visto, pues claro, en plan cámara. No, no. Vámonos por aquí, por aquí. No, no, que. No, no, qué mal. Uf, espera. Qué asco, de verdad. Por todos lados, tío, no sé qué está pasando. No, antes que él. No puedo, no puedo. No te. Va detrás tuya, no tienes que atar por la pelota.
¿Y qué hago si me tiene enfrente? ¿Qué? ¿Qué iba a hacer si me tenía enfrente? Me dan toda la cara. Pero tú estás detrás. Pues estás detrás. Sí, yo creo que estás detrás. Ah. Joder, tío. ¡No! Joder, con el puto anti-heal. Nada. Yo creo que había que reagruparse. Sí, punto. Sí, sí, lo mismo era buena idea, sí. Porque... no sé por qué, por salvar contesteo, a uno, contesteo, va a ir otro. Ya, pero luego te vamos a perder. ¡Joder, tío! Que por curar me la como. Y encima la anti-heal. Pero la verdad que la Kiriko no lo está haciendo bien con los... No, los Ursus, la verdad, no estoy viendo que quite no, los anti-heal. No sé en qué los está gastando. No pesó, fuera el enano, ¿eh? Pero van a utilizar low. No me lo creo. ¿Cómo? ¿Hay algo por ahí? Vamos a ir todos juntos y no por uno vamos a ir separados. Simetra, llevan Simetra. Se les ve con ganas de ganar. ¡Otra vez! Si me trae a la derecha, detrás, detrás, detrás. Vale, no ha muerto nadie. Ay, no. Se me detrás.